con Javier Koizumi del área de marketing de Primas, acá en Ica, donde se va a desarrollar la tercera fecha del Campeonato Nacional de Rally. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nancy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Primas, como siempre, apoyando al deporte, ahora con Ramón Ferreiros, también con Raúl Orlandini. Sí, hemos hecho un esfuerzo, y les cuento, en calidad de primicia, tenemos también a Ramón Ferreiros, campeón sudamericano, bueno, y uno de los pilotos más importantes del Perú, que corre también con el equipo de Primax, ¿no? A partir de esta carrera de ICA. Con Ramón van a estar con las tres fechas de Nacional, aparte del Mono Orlandini, como también Ernesto Johamovic. Así es, hemos fortalecido el equipo, inicialmente con el Monito Orlandini y con Neto, ahora también con Ramón vamos a correr con Primax estas tres fechas del Campeonato Nacional, ¿no? Cada vez más Primax va a seguir apoyando el deporte. Y bueno, esto es una muestra del apoyo que hacemos, ¿no? Ahora estamos con Ramón Ferreiros, después de mucho tiempo que corre aquí en Perú este rally. ¿Cómo está, Ramón? Muy bien, contento. La verdad que es un rally espectacular. Yo creo que ha sido una muy buena decisión venir a correr acá en ICA. Las pistas están espectaculares. El 90% de los caminos son buenísimos. Entonces, muy contento de estar aquí. Llevando los colores de Primax. Así es, ¿no? Con Primax y todo listo para la carrera. El Hyundai llegó justo para el rally desde Chile, pero está todo listo y estamos todos listos para la partida. Bueno, estamos con Orlandini del Team Primax, bueno, acá firmando autógrafos en este, hoy acerca la partida simbólica del rally. Bueno, sí, contento que firmando autógrafos y ya en un rato vamos para la partida simbólica. Bueno, bien, los de Palpa ya son muy conocidos, los hemos corrido varias veces. Esperemos que ahora nos vaya bien, después de tres malos rallies acá. Sí, esperemos que todo funcione bien y agradecer a Primax por el apoyo que nos da y la gran gasolina que nos provee.